Bueno, ahí está todo listo, ¿no? Bueno, como verán, estamos acá ubicados en la zona de las grietas. Estamos ubicados en las Salinas Grandes, que está ubicada dentro del departamento de Tumbaya, en la región Puna, a una altura aproximadamente de 3.420 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Las Salinas Grandes, que ustedes ven en la actualidad, cuenta con toda una extensión del salar de 212 kilómetros cuadrados, que vendría a ser el equivalente mínimo de 12.000 hectáreas. Las Salinas Grandes, sus orígenes serían hace más de 10 millones de años atrás y sería todo de origen volcánico, ¿sí? De volcánico tectónico, producto de un choque de placas, que en este caso vendrían a ser las placas del Pacífico, que van a chocar conjuntamente con las placas del continente sudamericano. Esto lo que va a ocasionar o va a provocar es que los cordones montañosos se empiecen a ir elevando paulatinamente de norte a sur, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, todos los cordones montañosos que nos rodean. A su vez, al haber choque de placas, también se va a producir una especie de acomodamiento de placas, y eso es lo que va a generar, que se empiecen a formar los cordones volcánicos, o sea, que se den origen a los volcanes. Acá en la provincia de Jujuy, por ejemplo, tenemos dos volcanes que están inactivos, ¿sí? El primer volcán lo tenemos en dirección a la frontera con Chile. Por esta ruta asfáltica, más a fondo, tenemos un volcán de nombre el Pollamboy, ¿sí? Después el otro volcán sería aquí el pico más alto que usted ve en ese fondo, en dirección al camino donde van. Sí. ¿Ven esa montaña morada más clara, que sobresale de todas? Sí. Bueno, ese volcán se llama el Tucle, ¿sí? Lo que van a provocar estos volcanes es que, entre otros más, van a hacer erosiones u erupciones por primera vez, y ahí van a ir expandiendo restos de sales, sedimentos y una gran variedad de minerales, ¿sí? Que se van a ir expandiendo tanto por las montañas como en la parte más baja de la superficie. Después, a través de las constantes lluvias, que también se va a ir realizando y filtrándose por la estructura de la tierra y se va a ir depositando en la parte más baja, se va a producir la formación de una laguna salada, ¿sí? Y esa laguna salada que se va a generar acá a causa después del calor, del sol y básicamente hacer un clima desértico árido, se va a ir evaporando paulatinamente hasta que queden solamente los restos de sales, sedimentos y una gran variedad de minerales, ¿sí? Y así empezar a formar y dar origen a lo que sería un salar o una salina, ¿sí? Entonces, en teoría, las Salinas Grandes sería de origen volcánico, no es de origen marino, porque nunca se encontró ninguna prueba, ni siquiera un resto fósil de ninguna especie marina, ¿sí? Uh-huh. Y la otra diferencia sería que, por ejemplo, esta sal de origen volcánico no contiene yodo, y a diferencia de la sal marina, que sí posee. Uh-huh. Después, si quieren, ustedes pueden tocar el agua con las manos, e incluso se puede, si quieren, si lo desean, pueden probar un poquito nada más con la punta de los dedos, porque es una sal un poco más fuerte que la sal marina, ¿sí? Pero así, en estado natural, tranquilamente, se la utiliza para el consumo humano, o sea que es comestible, digamos, uh-huh, ¿sí? En su estado natural. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Entendieron, sí, de la formación, sí, de las salinas? Sí, 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 sí. Bueno, ahora finalizamos con las tres formas de extracción de la sal y para qué se utiliza, ¿sí? La primera calidad de sal sería la sal de pileta, sería lo que tenemos acá al frente. Para fabricar una pileta por primera vez hay dos formas, hay dos maneras. La primera forma es la forma manual, ¿sí? O sea, para fabricar una pileta utilizan herramientas como ser hacha de hierro, picos adaptivos, barretas, palas y botas de goma para excavar y perforar. La forma más actual, la segunda, es implementar con maquinarias, como ser con excavadoras, donde van a ir excavando entre 50 a 80 centímetros como máximo, ¿sí? Y a medida que van perforando, excavando, a partir de los 30 centímetros, por ejemplo, ya empieza a brotar el agua de forma natural desde abajo hacia arriba. O sea, el agua que usted ven ahora es agua de salmuera que brota de la napa de las salinas constantemente. El agua se acumula hasta un cierto punto, donde después, a causa del calor del sol, esta agua se va a ir evaporando, se va a ir cristalizando y nuevamente se va a transformar todo en sal, ¿sí? Y eso va a llevar un tiempo de un año como máximo y mínimo 8 o 9 meses en que toda esta agua se transforme en sal, ¿sí? Se van formando unas pequeñas capas de sal que están flotando ahora, son como pedacitos de hielo o copo de nieve, y eso van cayendo hacia abajo, y de esa forma, desde abajo hacia arriba, se va cubriendo de sal y los piletones, ¿sí? Una vez que pase ese proceso, van a volver nuevamente de forma manual o con maquinarias a cosechar cada pileta. Y la sal de las piletas hoy en día se utiliza para el consumo humano. Se lo va a vender, por ejemplo, a las distintas fraccionadoras, donde ahí la convierten en fina o en refina, y recién ahí le van a agregar el yodo, ¿sí? Para ir bajando los niveles de sodio que tiene esta sal y para que sea así más apto para el consumo, por ejemplo, para las personas que tienen hipertensión o algún problema con el bocio o la tiroides, ¿sí? Y una vez que se fabrica una pileta como esta, siempre se va a reutilizar la misma pileta todos los años en el mismo lugar,
En la actualidad, en el salar habría una cantidad estimada entre 15.000 a 20.000 piletas, ¿sí? Y todavía se siguen fabricando más, ¿sí? Hasta ahí todo bien, chicos, entendieron, sí, de la, sí, primera, sí, calidad, ¿no? Sí. Bueno, la segunda calidad de sal sería la sal del suelo, la sal de arrastre, ¿sí? Acá en la temporada de lluvia, que arranca entre diciembre y finaliza en marzo, la salina se va a ir cubriendo de agua, o sea que va a pasar el mismo proceso que pasó hace millones de años. Esa agua de lluvia que se acumula acá en la salina se va a ir mezclando con la sal del suelo y pasaría a ser agua salada. Se transforma como si fuese un espejo de agua o una laguna, digamos, ¿sí? De unos cuantos milímetros. Esa agua de lluvia que se acumula acá en las salinas, ¿sí? También se va a ir evaporando, también se va a ir cristalizando y se va a transformar nuevamente en sal. O sea, en una capa de aproximadamente un centímetro. Esa capa de un centímetro es la que después se va a cosechar con un tractor, que va a ir tirando una rastra o una cuchilla adoptiva y va a ir barriendo el suelo de las salinas. Y así a su paso va dejando unos surcos o cordones de sal, ¿sí? Que eso después lo recogen con las máquinas y los camiones y, por ejemplo, van a formar todas las montañas de sal que ustedes ven acá en medio de la salina. Ah, sí. Bueno, la sal de arrastre hoy en día se utiliza para la parte industrial, como por ejemplo, para el blanqueo del papel, para la curtiembre de los cueros, para los frigoríficos o para fabricar alimentos para los animales, ¿sí? O sea, sería mucho para las industrias, más que nada. Hasta ahí todo bien, ¿entendieron, no? De, sí, la segunda forma. Bueno, la tercera y la última calidad de sal se la considera a la fabricación de los bloques de sal. Esos ladrillos de sal, por ejemplo, estaban ubicados en el parador, en todas las construcciones que ustedes vieron ahí. Por ejemplo, la casilla de información o los baños están construidas con los bloques. Esos bloques de sal se fabrican de forma manual, de forma artesanal. Y es un trabajo que hoy en día solamente lo realizan acá la gente de las comunidades originarias. Y por lo general se fabrican en las partes más bajas del salar, que sería más al borde, más a la orilla. Porque ahí la capa de sal en promedio sería entre 10, 15 o 20 centímetros de grosor. Ya superando eso, directamente hay una sal más disuelta o un barro negro que se considera sedimento volcánico, ¿sí? Y esos bloques de sal, una vez fabricados, su uso principal vendría a ser para la parte ganadera. Por ejemplo, para el consumo de las vacas, llamas, ovejas o de los caballos, que van a ir lambiendo los bloques de sal y así van a ir adquiriendo las sales y los minerales, que principalmente le va a ayudar a provocar que tengan más sed, más ganas de comer. Y así también le va a ayudar con su autodigestión, con el crecimiento, o en el caso de las vacas, con la producción de la leche, ¿sí? Bueno, eso sería todo, chicos. Hasta ahí todo, ¿ok?